Cuéntanos, ¿qué va a ser la presentación de hoy? Bueno, la presentación de hoy es un grupo de integrantes de aquí de Nueva York con el cantante El Man Olivera. Y lo que vamos a tocar es salsa estilo Nueva York, o sea, con mucha energía, con mucha pasión. Para el bailador, todo lo que tocamos. Y creo que la idea es simplemente transmitir una energía que la gente pueda sentir y celebrar la vida y sentirse alegre de bailar con nosotros o por nosotros y con nosotros. Bueno, que yo completamente me dedico al compromiso, a la grandeza de lo que es tocar en vivo para desarrollar esa relación entre el bailarín y la música en vivo. Se va a gozar esta noche, absolutamente. Un saludo para mi padre, a Alberto Santiago y a Lili, ahí nada más. Se me apagó.
El placer enorme para Sabor en Tarima, Hermano Olivera, el muchacho de New Jersey, que no es lo mismo ni se escribe igual. La presentación de hoy en la noche, ¿qué esperas del público? Bueno, esperamos dar una presentación espectacular junto a mi hermano Jimmy Bosch. Y antes que nada, saludos a Sabor en Tarima, gracias por la oportunidad que me brinda. Estamos súper contentos de estar aquí en el Congreso de la Salsa newyorkino. Soy el artista invitado de Jimmy Bosch esta noche, así que vamos a poner a esta gente a gozar. Estuviste en Barranquilla, te trajiste allá, tremendo premio. Cuéntanos sobre esa presentación en Colombia, ¿cómo fue? Bueno, me presenté en el 50 aniversario de La Troja, que es un lugar emblemático ya en Barranquilla, ahí al frente de un espectáculo sobre una multitud de 10.000, 15.000 espectadores esa noche. Habían otros artistas también en la cartelera y también pues me otorgaron el premio, el Congo de Oro, también allí a nombre de La Troja. Y la pasé espectacular, visité a Cartagena por primera vez también, así que estamos súper contentos. Y gracias a Colombia por ese apoyo hacia mi persona. Bueno, es que con una trayectoria como la que tienes, de haber pasado diferentes orquestas y todas de renombre internacional, los colombianos nos sentimos orgullosos cada vez que un artista como tú nos visita. Ya, entonces, de corazón, mil gracias por haber estado en nuestra patria, por haber hecho sentir a nuestra gente también, y bienvenidos acá de nuevo a Nueva York. Gracias. Sí, alguien de New Jersey te está recibiendo aquí. Gracias, Nano, gracias a ti, gracias a Sabor en Tarima. Saludos, Poncho.